tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas. Gracias por acompañarnos una vez más. Este es su programa El Salvador Today. Es como siempre un verdadero placer que usted nos conceda, ¿no?, a nosotros unos minutos para poder llevarles el análisis y las opiniones que nos ayuden a entender qué rumbo está llevando nuestro querido El Salvador. Este día muy particularmente quiero yo dedicarlo al análisis de la situación de derechos humanos en general que tiene El Salvador. Me parece importante porque en recientes manifestaciones de tipo político pues se ha llamado la atención sobre la situación de derechos humanos. También se han hecho señalamientos a nivel internacional y aunque, como todos lo sabemos, ¿no?, los derechos son cosas que se deben cuidar constantemente, también puede ser muy dañino estar jugando a gritar el lobo, ¿verdad?, cuando la situación tampoco es esa. Para darnos una mejor opinión, ¿no?, o un mejor panorama de lo que está ocurriendo, ¿quién mejor que una abogada, connotada abogada y además experta en derechos humanos y además una amiga nuestra, Bessy Ríos? De nuevo, bienvenida, Bessy. Hola, un placer estar de nuevo aquí en Cronio con ustedes, El Salvador Today. Gracias. Un placer, me siento siempre en casa y bueno, platiquemos y hablemos aquí de lo que toca, de la realidad que tenemos. Sí, correcto, eso estamos. Bessy, como le decía, creo que bueno, es importante analizar el tema de derechos humanos, tal vez con cierta regularidad. Confieso que tal vez no lo hacemos como deberíamos, pero es, creo yo, también importante poner en perspectiva el asunto, digamos. En la teoría de la defensa y protección de los derechos humanos sabemos que las principales violaciones vienen de parte del Estado, ¿no?, casi siempre. En esa perspectiva, digamos, por supuesto que es donde demandamos, ¿no?, la correcta configuración de un órgano de justicia, como debe estar, la depuración constante de las fuerzas de seguridad, incluso del ejército también y eso. Y estos son aspectos pues que en medio de todo el ruido político que tenemos en este país, pues de pronto se nos olvida, ¿sí? No lo tratamos, digamos, tal vez como, o en el debate público, pues de pronto no aparecen con la frecuencia que deberían. Quisiera que me ayude primero a ver si estableciendo una línea base, ¿no?, de dónde debemos partir en un país como El Salvador para evaluar la situación general de los derechos humanos, y evidentemente dónde están las banderas rojas, ¿no?, que todo el tiempo nos están afectando. Sabemos que viene del lado de la seguridad, de los asesinatos, las desapariciones, y dónde pues hemos tal vez mostrado algún avance o fortaleza. Mira, el tema de derechos humanos es fundamental. Primero, un Estado que de derecho, que se considera, ¿no?, que tiene al centro los derechos humanos, a la hora de realizar, por ejemplo, despidos, lo hace de manera justificada y dando el debido proceso, con una institucionalidad fuerte que garantice que la persona que se le va, por ejemplo, a cesar de un empleo, sea con la debida justificación, y en el caso que no se haya dado de esa manera, que la institucionalidad funcione de modo de restablecerlo. Eso no lo hemos visto, por ejemplo, con la supresión de las 5 secretarías, a la semana de iniciar la nueva gestión. Los múltiples despidos que se han dado, no solo en el Ejecutivo, también en el Legislativo, en el Judicial, y también hoy en las alcaldías, hace poco también en las alcaldías. Es lamentable, pues, que esta gente quede en el aire, no se les han resuelto amparos, y sin duda, pues, el tema de la inseguridad, las desapariciones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Todo esto te violenta tu círculo de vivencia, tu derecho a la vida digna, al sano esparcimiento. Ahora no te puedes tardar 5 o 10 minutos a la hora usual que llegas a tu casa porque tu familia está asustada. Piensan que saber qué te ha pasado, ¿no? Uno puede ya. Y en una realidad, uno puede encerrar a tus hijos en una bola de cristal, tienen que crecer, tienen que salir. No puedes tenerlos encerrados, pero el país no te permite eso. ¿Cómo valoras cómo está el término de tus derechos humanos? ¿Cómo tratas a las víctimas? ¿Estás tratando bien a las víctimas? ¿Las estás reparando? ¿Estás consiguiendo que no se vuelva a repetir las violaciones a derechos humanos que han dejado estas víctimas? Ahí tenés a los voceros y a las voceras de los familiares de los médicos y las médicas y el resto del personal de salud que ha fallecido en la crisis de la pandemia. No se les ha recibido, no se les ha solucionado. Sí, es una pandemia. Sí, es cierto que hay otras condiciones, pero el Estado debe de responderle a estas familias porque sus familiares dieron la vida y no se ve por ahí. Tienes el caso de los veteranos, que ya lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Los veteranos, tanto de la Fuerza Armada como los excombatientes del FMLN,
que yo creo que hasta mucho se ha tardado, o sea, se ha dado por utilizar este segmento de población, principalmente sí, veteranos y excombatientes, por cada gobernante que quiera llegar al turno, ¿verdad? Por cada candidato que quiera llegar, así los utilizó Arena, los utilizó el FMLN, pues, y parece que ahora también los han dejado solos. Yo creo que se debería de tomar una decisión en cuanto al tema principalmente de veteranos y excombatientes, porque se han hecho bola con aquello de las listas, que hay una lista, que hay otra lista, que son más, al final resulta que hoy casi eran 500,000 de guerrilleros, y de verdad hubiera sido 500,000 de guerrilleros, sí, hubiera sido otra cosa. Sobre eso quiero llamar la atención, que todos los días por la mañana, aquí sobre la avenida Bernal, por la zona del Colegio Médico, donde está ubicado el Instituto del Veterano, uno puede ver las largas colas que hay todos los días. Eso da tristeza, increíble, y es desgarrador. Creo que se debería tomar finalmente la decisión de utilizar un solo listado, y creo que el listado más prudente a utilizar es el listado de desmovilizados de Naciones Unidas. Si bien es cierto, tiene un déficit porque hubo mucha gente que no se quiso anotar porque no estaban seguros de si sí, si no y si había qué, pero creo que eso se puede arreglar con la gente que de verdad estuvo organizada, porque yo sí estoy de acuerdo de que hay mucha gente que está saliendo ahora a pedir indemnizaciones que de verdad no le pegue la edad, ¿verdad? Para haber sido excombatiente ni veterano. Yo sí creo que las familias hay que recompensarlas, pero no sé si hasta los nietos, pero sí creo que los hijos deberían de tener algún tipo de resarcimiento, ¿no? Bessy, en con joven violación a derechos humanos, sí, el tema de salud, digo, no hay más medicina. En todos lados, en realidad. A ver, sobre esto yo quisiera también llamar la atención sobre algo, ¿no? La defensa de los derechos humanos recae en los hombros de una estructura, de una institucionalidad que no tiene dientes ni presupuesto. Dios mío, mire, o sea, entiendo la parte de los dientes y del presupuesto, pero yo quiero... Y que hoy por hoy está acusado que el adjunto que ha puesto es una persona que estuvo encubriendo las masacres desde la PNC. No, pero no solamente hablemos de la Procuraduría de Derechos Humanos, me refiero a que la institucionalidad en general, digamos, la situación que se da tanto en las alcaldías como en los órganos de Estado, digamos, es que, o mejor dicho, ¿por qué esa de que llega alguien nuevo y saca a todo el mundo? Porque la costumbre, la cultura ha sido llevar a sus... A su amigo, ¿no? Y ahí lo que te queda claro es que la falta de compromiso que tuvieron los partidos que históricamente tuvieron la correlación en la Asamblea Legislativa, Arena y el FMLN, junto con el PCN y el PDC, que tuvieron, incluido Gana también, que tenían su representación parlamentaria y que podían incidir en la generación de legislaciones, jamás tuvieron el valor de generar la ley de la función pública. Sí. La ley de la función pública te permitía dar la estabilidad al funcionario, que este funcionario que se formó dentro del Estado, que trabaja, que establecer filtros para las contrataciones también, ¿no? Darle la seguridad a esta gente primero, profesionalizarla, uh-huh, y generar finalmente los perfiles de cargos, porque aquí es el contratas al fulano que te cae bien y le inventas el cargo, y no puede ser así la administración, uh-huh, pública. Tiene que, por ejemplo, el que va a ser ministro, ¿qué? De economía. Tiene que ser al menos doctor en economía, pues. Pero no vas a poner, qué sé yo, un ingeniero o un psicólogo en economía. Porque ¿qué es lo que pasa cuando pones a alguien así? Porque es de tu confianza. Que tiene que contratar un montón de asesores. Sí, porque no sabe de lo que va a llegar a hacer. Exacto. Entonces, tienes que perfilar los cargos desde el nivel mayor, ¿no? ¿Qué tipo de ministro querés? Viceministro, sus asesores y el resto de las estructuras que queden establecidas en la normativa, y generar toda la normativa que corresponde en el caso de sanciones, porque también hay realidades. Aquí hay funcionarios que faltan a la ética, que faltan a su trabajo, que lo único que tienen es cuello, y que no los quitas. ¿Y qué? No me refiero con arriba, a veces cuello con el sindicato. Y que por el sindicato te protege, sí, y ya no te quitan también. Y sos una persona ineficiente que no cumple. Entonces eso es grave. Pero ¿qué te deja la enseñanza? Bueno, que cuando tuvieron los números, el momentum, la ley y el tiempo, por populismo no quisieron aprobar la ley, porque no se querían pelear con los sindicatos, porque los sindicatos, pues sí, se les iban a ir a la calle, ¿verdad? Y nadie que esté en el gobierno quiere que los sindicatos le salgan, y lo que pasa es que vas tirando la pelota para adelante. Arena no quería,
desgastarse en sus gestiones y tiró para adelante eso. El FMLN dio cuerda con Dios me libre. Mejor se parió el movimiento sindical y por eso salían dos marchas el 1 de mayo, la de proestatal y la de los otros trabajadores, antes de aprobar la ley de la función pública. Entonces hoy en esta administración habrá que ver si tienen el valor de enfrentarse a los sindicatos, y ojo, sindicatos que hoy por hoy salen de la mano con la administración, ¿no? Bessy, el irrespeto a la vida, ¿no?, como primordial derecho de todos, es lo que siempre nos ha afligido más en los salvadoreños. Ya, bueno, para mí ha sido toda la vida, ¿no? Porque claro, los que crecimos en el conflicto, pues no sabemos lo frágil o lo fácil, ¿verdad?, que resulta irrespetar el derecho a la vida aquí en este país. En este país te matan por un parque hoy. Exacto, terrible. Quiero enfatizar en este momento el tema de los desaparecidos, porque ayer también hay que decirlo, no hubo un manejo un tanto irresponsable de cierta información en algunos medios en línea, sobre la posibilidad de que los hermanos Guerrero Toledo, que están desaparecidos todavía, estuvieran en la fosa. En la fosa de Lourdes Colón. A ver, las autoridades han presentado ciertas estadísticas, Bessy, ¿verdad?, que nos hablan, pues sí, hay muchos casos de desaparecidos, ¿no? Digamos, ellos los dividen, ¿no?, en casos de personas que, reaparecen, ya sea por diferentes situaciones, porque, ¿verdad?, la famosa cantaleta de no estaba muerto, andaba de parranda, de pronto el que ha huido de su casa o algo similar. Después están las personas que migran, y un pequeño porcentaje sería el de las personas que efectivamente han desaparecido en contra de su voluntad. Esto lo resalto porque quiero hacer notar y quiero que tengamos una plática sobre esto, a la luz de que las desapariciones son uno de los delitos más complejos, ¿no?, de investigar, en realidad, porque se trabaja en contra del tiempo, ¿no? Hay que cada hora cuenta, cada minuto cuenta. Cada hora o minuto cuenta. Las autoridades empiezan a trabajar prácticamente un día después de que se reporta el desaparecido, o 72 horas, esa parte no estoy muy seguro. El tema es que a medida pasan los días, los meses, digamos, se van perdiendo pistas, la gente, digamos, puede cambiar se le olvida. De pronto se pierden registros de algunas cosas, de pronto se acumula demasiado trabajo, vienen nuevos casos. No creo yo que este gobierno, ni probablemente muchos otros que vengan, ni en este país ni en otros, hacen realidad lo suficiente para investigar o prevenir desapariciones. Y podemos poner el caso de Estados Unidos, ¿no? Recientemente se dio el caso de esta muchacha blanca, no me acuerdo el nombre, de apellido Petito, pero llamó la atención por Gaby Petito, porque era una muchacha blanca joven, ¿no? Pero sabemos que las latinas y las afroamericanas y asiáticas incluso desaparecen a una relación espantosa, ¿verdad? Y sobre ellas no se hace nada tampoco. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Hablando del Salvador, sabemos que necesitamos más esfuerzos, digamos, pero ¿qué? ¿Cuáles? O sea, ¿de dónde debemos sacar? O sea, ¿se puede prevenir? Mira, el tema de seguridad es importante, ¿verdad? Debe de existir un sistema que garantice que, por ejemplo, nuestras juventudes pueden ir en el autobús, en transporte colectivo, o tomar estas plataformas que hay de InDriver y las demás, Uber, y entre otras, de manera segura. ¿Por qué? Porque hay papás y mamás. Sobre el punto de las plataformas, Bessy, ¿cree que existe tal vez de estas compañías también los esfuerzos necesarios? Porque No tienen controles, porque estos no son casos particulares en El Salvador. México, claro, se han dado, y en todos los países, principalmente los señalados son InDriver y Uber. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí falta supervisión del Estado, el tema de seguridad. La gente prefiere utilizar plataformas como Uber InDriver para sus hijos e hijas, porque consideran que es un poco más seguro que mandarlos en el transporte colectivo. Y la realidad es que los hipotes ahora no pueden ni siquiera ir a comprar a la tienda de su colonia, porque por el tema de la presencia de pandillas y maras, que se dividen en los territorios, si la tienda te queda del otro lado, ya te llevó la que no te trajo. Si te detienen en transporte colectivo y el que te baja porque sos de otra colonia, te revisa tu documento único de identidad y sabe qué pandillas está en determinada zona, y te llevas estas también. Algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, con la desaparición de los hermanos,
en Santa Tecla, y se han dado otro par de casos más de desapariciones en Santa Tecla. Es que Santa Tecla tiene una particularidad: ahí solo hay una pandilla, no están las dos, solo está la MS-3. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta pandilla está trabajando a sus anchas ahí? Uh-huh. Ahí hay un tema que tienen que explicar las autoridades, porque si hay algo que cualquier criminalista y cualquiera que te lleve el mapa del tema de pandillas te puede confirmar, que en Santa Tecla tiene una sola pandilla. Entonces no hay disputas de territorio, porque están saliendo a sus anchas. Mira, toda ciudad cosmopolita, la que vos querrás mencionarla, todas las ciudades cuando vas de turista siempre te dicen: a esta zona no vayas, porque todas tienen zonas rojas. El problema de El Salvador es que solo están las zonas donde sí puedes ir, porque el resto es rojo. Y eso es lo que tienen que cambiar. Porque vos vas a México y te dicen: mira, este barrio, no vayas ahí. Vas a Colombia y te dicen: no, mira, este barrio, no vayas ahí. Vas a Panamá, a donde vos querrás, incluso en Los Ángeles. En Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, te dicen tus mismos compatriotas: no, mira, claro, esta calle no. Y sabes qué, y ni te vayas a vestir de rojo, digo, guarda, porque te hacen levantado ahí, ¿verdad? Por una pandilla que domina en el downtown de Los Ángeles. Esas son realidades que no puedes cambiar. O sea, es decir, no es que vas a erradicar el tema de pandillas o el tema de delincuencia, pero el trabajo del Estado es de reducir esos focos a lo más pequeño. No puede ser que tengas que tener la lista de los lugares seguros a ir y no la lista de los lugares inseguros a no ir, porque uh-huh. te dicen todo Soyapango no, todo Popano, todo La Que Salte no, todo. Entonces, ¿cómo está el trabajo del tema de seguridad? La prevención. Bueno, la comunicación. Los padres y las madres deben de estar pendientes de sus hijos e hijas, con quiénes están, quiénes son sus amigos, darle seguimiento, porque si te das cuenta hay un común denominador a veces en las desapariciones, sobre todo en los jóvenes, que en algunos casos sí puede ser que se fue con el noviecito, pero es que el problema es que si la cipota tiene 14 años y el noviecito tiene 30, eso se llama violación. Correcto. ¿Verdad? Entonces no es tan cierto de que... Mira, yo con este tema de las estadísticas del gobierno tengo mis dudas, te voy a ser honesta, porque yo creo que son los menos los que aparecen que los más. Sí, hay gente que se va, pero no es toda. Yo creo que hay que tratar de no ser responsable con eso, como fue la administración del FMLN, que en su momento dijo que no reconocía el desplazamiento forzado interno por maras o pandillas, porque lo que pasaba es que la gente lo que quería era moverse de casa, ¿ves? Y no pagar los alquileres, y por eso se iba. Y ahí están las declaraciones de los funcionarios que lo dijeron en su momento. Y el no reconocer el desplazamiento forzado interno. Ahora esta administración debe de reconocer el desplazamiento forzado interno y debe de dejar esa retórica de querer culpar a la gente. Es que porque se quiere ir, es que porque se fue con el novio, es que íbamos a Estados Unidos, es que estaba borracho y se le descargó el celular. No son todos los casos, los hay, pero no son todos. ¿Sabes sí, qué me dolía a mí ayer? Yo leía que alguien afín a ciertas estructuras vinculadas a ciertos personajes de cercanos a esta administración escribía algo así como: estos bichos, ¿verdad?, que desaparecen es porque en malos pasos andan. Y solo se me vino a la mente, ¿tú te acordás del atleta Allison? Sí. ¿Qué fue lo que dijo el director de la policía? Que ella andaba en maras, que porque andaba de novio un pandillero, por ojo desapareció, y le dieron una etiqueta a esa niña, siendo una deportista prometedora, como que ella la mataron por andar de bicha novia, ¿verdad? Uh-huh. Y no es cierto, porque así le destruí vos la reputación a un muerto, a una niña, solo porque no querés asumir como Estado que vos no estás haciendo bien tu trabajo. Porque si el Estado estuviera haciendo bien su trabajo y hubieran controles reales en un territorio, no estaría desapareciendo tanto cipote. Y ojo que aquí no quieren mencionar cosas importantes, porque las desapariciones vinculadas a qué están: trata, vil trata, prostitución uh-huh. infantil, tráfico de órganos, esclavitud. ¿A qué se debe la trata? Porque esa casa del Chalchuapa, a la que ya le guardaron seculurum, silencio, ya no dicen nada, esa no me disipa la duda que era una casa de seguridad para exterminio de estructuras, de exterminio dentro de la policía, por todo lo que hay a su alrededor.
Luego de hablar de 5 fosas, aparecieron que solo era una, y hermético, y no te dijeron nada más. ¿Qué están ocultando ahí? ¿Me explico? Entonces, todo eso te genera que la población se mantenga en una alerta y en un temor constante, y eso es una violación a tu derecho humano, ¿no? De tener una vida completa, digna, plena, de poder ir, venir, regresar, que tus hijos estudien, que tus hijos puedan salir a divertirse, y no lo puedes hacer, tenés que encerrarlos. Eso es parte de los síntomas del tema de violación a derechos humanos y de que hay una deficiencia en el trabajo gubernamental y que debe de reconocerse. Claro, estar a estos niveles de violencia no es porque el hombre tomó posesión hace 2 años, ¿verdad? Este proceso que tenemos de violencia y de delincuencia es porque todos los gobiernos se fueron haciendo los locos. Yo hay un par de analistas que decían, si es que la delincuencia la van a atacar de frente hasta que sean los niños de la gente con dinero y poderosos los que empiecen a desaparecer. Mientras siga siendo el hijo de la señora de la tortilla, el hijo del mecánico, el hijo de la empleada doméstica, no se van a activar. Hay una burbuja de privilegio. Ahí, y ahí es donde tal vez la presión social necesita, ¿no? Es importante. Ahí hay que salir. Bessy, la migración es un termómetro también de la situación de derechos humanos. Ah, gracias, sí, claro. Sin duda, a mí no me extraña el número de gente que está saliendo ahora, que son números bastante altos con el tema de migración. Basta con que vos revisas las estadísticas cada vez que tenemos un problema uh-huh. en El Salvador, llámese un terremoto en el 86, revisa las fichas del 87, sí, sí. Cuánta gente se fue. El MIC, revisa el 99, cuánta gente se fue. Hemos tenido una pandemia el año pasado. Es lógico que aumenten los números de gente que va a migrar, pues, porque no hay trabajo, no hay oportunidades. El país viene saliendo de una crisis y la gente se va. Ahora, falta ver cómo se sigue moviendo ese número, pues, porque yo sí, en eso sí no me gusta aventurarme a decir, están huyendo del país por el régimen del presidente. Es obviar que cada vez que El Salvador atraviesa una circunstancia como un terremoto, como un huracán o como la pandemia, en países como los nuestros que son empobrecidos, aumenta la migración. La gente necesita irse para darle de comer a su familia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sí hay aumento, pero el aumento más que por el actual presidente es porque en realidad el país está en una crisis económica, que sí puede tener una gran responsabilidad el gobierno, porque son los que dictan las políticas públicas, pero hay mucha de esa migración. Es decir, al compararlo con las otras migraciones altas que hemos tenido, el gobierno siempre tiene responsabilidad, pero hay que entender el fenómeno. Así es, entonces, uh-huh. pero sí, acordemos que El Salvador es un país que tiene cifra récord de 300 salvadoreños que salen a diario, gobierne quien gobierne. Porque aquí la gente se va por reunificación familiar, porque no encuentra oportunidades. Esto es un problema estructural, no es un problema de coyuntura, no es porque ganó el Frente, no es porque ganó Arena, no es porque ganó este hombre, sino porque este país no es viable para muchas personas. No puedes hacer tu proyecto de vida aquí, no puedes adquirir casa, préstamos, es que tus hijos tengan una educación de calidad en el sistema público, que el sistema de la red de salud te trate con dignidad. Bueno, la gente se queja que el seguro social, si el médico lo que ve es que vos sos beneficiario del que está cotizando, no tienen otro protocolo de atención y no te dan el mismo que el que es el titular, el que está cotizando. Y eso es discriminación. Hay infinidad de quejas de eso. Yo lo he estado poniendo y me he dado cuenta en un par de casos. Entonces, esto es grave. Entonces, tenés un país con todas estas condiciones, con pobreza estructural y naturalizada, ¿no? Sí. Con condiciones de exclusión, con marginación, con falta de oportunidades, falta de trabajo, no hay educación, no hay salud. ¿Qué haces? Irte. Masitas, porque los quiero. Pues sí, irte, no hay otra. Este número, Bessy, de los 300 personas que salen, a mí en realidad no me cuesta creerlo, pienso que hay momentos en que pueden haber sido incluso más, pero dadas todas las situaciones que rodean la migración, ¿en realidad hay números confiables alrededor de esto? Uno puede ver el aumento, digamos, de la gente que viene deportada. Vos ves las caravanas, vaya, hay un porcentaje de salvadoreños, pero vos estás hablando de esa migración de a pie.
Pero ¿y cuánta gente no se va en avión? Que tiene visa. Sí. Esas no las contadas. Y hay familias que se van completas. Sí, completas. ¿Verdad? Porque ya no hay oportunidades aquí. Otra cosa que te hace migrar, ¿no? Aparte del tema de la exclusión, el tema económico, el tema social, son las amenazas de las pandillas. Que la pandilla llegue, te toque la puerta de la casa y te diga que el jefe, el palabrero de la zona, le gusta tu bichita y tu bichita tiene 12 años y que mañana se la deja a las 6 de la mañana. ¿Qué haces como papá? Arrancas con todo y con lo que llevas puesto y te vas con tu criatura. Sí, a donde sea. Lo menos que cualquier padre. Porque no tenés la certeza de que si vos pones la denuncia, te vaya a atender la PNC. Y no me refiero de hoy, porque por ponerle, durante la gestión del FMLN se desarticuló una estructura muy fuerte en el 911, si te acordás, que uno llamaba para avisar, mire, están trasegando droga o están aquí. Y quien te llegaba era la pandilla, no el 911, ¿verdad? Porque vos les habías puesto el dedo. Y era una estructura que estaba montada dentro del sistema 911. No sé si han logrado depurar eso. Entonces la gente tiene esas huellas bien fuertes dentro de su memoria colectiva. Y sabe de que si es más fácil que de verdad lleguen las pandillas a hacerte daño, a que llegue la policía a defenderte. Y en todo caso, si llegan y hacen un operativo y no los agarran, te van a buscar. Porque en realidad el control de los territorios lo tienen estos grupos irregulares. Ellos tienen la vigilancia, saben quién viene, quién va. Es una estructura al estilo de las orejas en la época del PCN, ¿no? De que ellos saben quién entra a la colonia, quién sale, quién le pega a su esposa, quién no le pega. Y los problemas sociales dentro de esa zona donde ellos tienen el control social lo hace la pandilla. Si, por ejemplo, esta mujer, porque hay varios ejemplos, la mujer llega y busca, o porque es familiar de alguno de ellos, y les dice, mire, mi esposo me pega, va el grupo y somete al hombre. O mire, fíjese que el vecino me deja a mí el carro aquí, entonces va la pandilla, por un módico precio, ¿eh? Te uh-huh. garantiza tú la seguridad de tu vehículo. Entonces, ¿para qué quieres PNC? ¿Quién tiene el control? Ahora, ¿esto es de 2 meses? ¿Esto es de 1 año? ¿Es de 2 años? No. Esto se ha construido estructuralmente por lo menos, no menos de unos 35 años que se les ha dejado ir avanzando. Porque ellos debieron haberse quedado en los reductos. Porque yo siempre hablo del tema de que vos no los vas a erradicar. O sea, ni aunque los agarraras y los quisieras despescuezar, no los vas a despescuezar a todos. Pero entonces trabaja como han hecho en Estados Unidos. Ciudades importantes, Nueva York y Los Ángeles. ¿Qué es lo que han hecho estas dos ciudades importantes? Ahí hay maras, y claro. Maras de etnia, de morenos, de latinos, de asiáticos, hay pandillas. ¿Qué es lo que hacen? Generar los guetos. ¿Qué es un gueto? Es una colonia. Ponerle Soyapango. No es todo Soyapango el que controla la pandilla. Es Montes, por decirte un nombre. Montes de San Bartolo 4. Ese es el gueto. ¿Cómo sabes que es el gueto? Porque tiene abandono institucional. Porque las escuelas no sirven. ¿Cuántas películas ustedes no han visto de un buen profesor que llega a un barrio donde nadie le va? Correcto. No tienes abandono institucional porque no funciona la escuela, tiene malos maestros. La salud no funciona, tiene malos médicos. Porque el Estado se desentiende, porque no les interesa a esa gente, porque no la van a recuperar. Pero eso sí, el Estado tiene un acuerdo con este grupo delincuencial. Ustedes viven ahí, ustedes y su familia. Y de ahí no me salen. La policía entra de cuando en vez, cuando va a traer a alguien y sale. Y los dejan vivir ahí. Quieren ser pandilleros ustedes, sus nietos, sus primos, sus sobrinos, séanlo, pero ahí adentro. No me salgan de ahí. Por eso es que cuando vos haces turismo, te dicen, a este barrio no, y a este barrio tampoco. No. Exacto. Pero ¿hay visión de hacer eso? Porque no, hablemos de soluciones. No, o sea, esa es precisamente donde se plantea la dificultad, ¿no? El hecho de que el tema de la pandilla es una cultura que ya impregnó la cultura, digamos, del salvadoreño. Fíjate que el Rudolf Giuliani, ¿cuál fue el gran triunfo? Que redujo los guetos. Uh-huh. No es que los quitó, sino que, ponele, se tenía 7, 8 guetos, ya hoy con su administración quedaron en 5. Entonces ese era el gran triunfo, porque ya habían 3 barrios que ya no eran peligrosos. Pero no es que sean grandes políticas, los que hacen es irlos a sacar y mandarlos para otro barrio, amontonarlos y mantenerlos en el abandono institucional.
Y no creo que le estoy dando paja, mira ese gran montón de películas de cómo se supera el equipo de básquetbol, porque llegó un entrenador bien chévere y bien buena onda y que se sacrifica y se lo saca adelante y ahí te sacan, vea que terminó de estudiar, que no sé qué, que no sé cuánto, o aquel otro profesor que llegó. Bueno, Sidney Poitier, al maestro con cariño, no se trata de un barrio abandonado institucionalmente, en Londres. En Londres. Bueno, lo importante es que debemos seguir en la lucha. Así es, y buscar soluciones reales y de verdad discutirlas como sociedad. Y ser honestos, pues no vas a poder, aunque uno quisiera, no nos van a despescuezar a todos. No, esa no es solución tampoco. Así es. Bessie, de nuevo muchas gracias por haber venido. Lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, pero creo yo que como lo dije al principio, ¿no? Tal vez no abordamos esta evaluación general de derechos humanos con la constancia que deberíamos hacerlo, pero vamos a tratar de ir corrigiendo eso también poco a poco para ir contribuyendo también a la solución. De nuevo, gracias. Un placer, un gusto y a la orden. Qué bueno, gracias. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Este espacio es suyo, este es su programa. Esperamos haberles contribuido un poco, ¿no? A iluminar, ¿no? la sendera, el sendero, el rumbo que lleva nuestro país para poder también tomar las mejores decisiones y lo principal, ¿no? Lo que le corresponde a cada ciudadano, que es exigirle a sus gobernantes que tomen las mejores decisiones para la mayoría. De eso se trata la democracia. Como siempre les recordamos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.